todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Monster Hunter Rise y hoy nos toca la misión definitiva, la de derrotar al Malceno. Toda nuestra aventura por aquí por fin llega a un punto de inflexión y ahora es el momento de darle la esperanza al gado y acabar con este poderoso dragón. Así que aquí está, misión urgente, rango maestro 5, testimonio a la luz de la luna. Hay que abatir a Malceno. Se viene el momentazo que todos estábamos esperando aquí con los panas. Así que poco más que deciros, esto es lo que más va a valer la pena en nuestra aventura. Un enfrentamiento que sin lugar a dudas va a ser fuerte, pero que yo creo que puede molar bastante. Así que vamos allá con los panas de APS, con Miguel, con Fastalistis y con nuestro crack number one, Dark. Vamos a ir a por todas. Se viene una misión en la que han visto al Malceno en el bastión, el lugar de origen, ahí al parecer el amiguito ha vuelto, así que lo que digo, no sabemos qué va a pasar ahora. Fiorain se ha recuperado, por tanto nuestra amiga está con nosotros, entiendo, en esta caza. Y, jope, es que son emociones encontradas, pero esto va a ser muy top, ¿eh? Así que vamos a disfrutar del juego y vamos a pasárnoslo. Bueno, 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 bueno. Parece que aquí hay vídeo y hay intro, ¿no? Ahí está Malceno, sus bichitos. Y el pobre bicho acaba de caer. The servants keep providing their master with vital essence. And once the time is ripe, the darkness will show itself, basking in moonlight. ¡Wow! ¿Cómo mola, no? El bicho. A ver, ha molado mucho, hay que decirlo, ha molado mucho. Bueno, bueno, bueno. Aquí estamos, lo que digo, se viene el Malceno, se viene la aberración más grande de este momentito, ¿no? Y vamos al lío. Esta área apenas la hemos visitado, pero pinta fuerte, ¿eh? La que vamos a ver aquí. Entiendo que podemos atajar por el centro, ¿no? Vale. Me encuentro súper motivado de la vida ahora mismo, ¿eh? Lo digo en serio. Esto ha sido contraproducente. Muy contraproducente. Vamos allá. Vamos, vamos. Espera, espera. No le peguéis, no le peguéis. Ahora voy yo. Vale, entiendo que esta vez, al ser la primera que nos enfrentamos a este bichaco, no será la mega rotura de monstruo, ya que generalmente aquí la primera vez que nos enfrentamos a un monstruo a veces pasan cosillas, ¿no? Y digo yo que ya están pegándole, pues nada. No se me han esperado. Ellos pueden. ¡Oh! Claro, es que está hasta Fiorain, o sea, esto, lo que os digo, obviamente este bicho luego con un rango maestro más elevado tiene que ser brutal, ¿eh? Se pasa ahí 200, pum. Boom. Ah, me ha apartado un poco. Vale, hay que tener cuidadito con la cola. Y a ver, el tema es, ¿dónde le puedo hacer mucho daño aquí, no? En las alas. Vale. Buah, es que no me digáis que no es épico el estar aquí enfrentándonos al Malceno, tíos. Y por fin lo que os digo, el ver cómo la historia se vuelve leyenda, ¿no? Aquí contra un monstruo poderoso, un monstruo que sin lugar a dudas tiene poder y nos lo está demostrando, ¿eh? Le puedo hacer mucho con el daño nitro, pero el resto la verdad que no lo hago mucho, ¿eh? Este ya toca mejorar armaduras y enfrentarnos a bichos fuertes porque el Malceno desde luego lo tiene. ¡Epa! Cambiado de aspecto. ¡Hola! ¡Oh! Vale, cuidadito con esos zarpazos. Meten mucho, ¿eh?
Voy a curar a los panos un momentito. Vale, ahora. Madre mía, es que qué locura, ¿no? A ver. Curo. Vale, vale, lo tenemos. Está muy fuerte el bicho, desde luego, me mola, me mola. Vale, vamos a intentar golpearle en puntos débiles ahora que podemos, pero guau. Partes rotas, bien, 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 bien. ¡Vamos allá! ¡En el corazón! Tenemos ventaja ahora mismo contra el Malceno, ¿Quién me lo iba a decir? Que estaríamos aquí de tranqui, este mes de noviembre, dándonos contra el poderoso Malceno aquí en el canal. Lo que digo, Monster Hunter Rise Sunbreak es un juego que, sin lugar a dudas, tenía muchísimas ganas de pegarme aquí la viciada y por fin ha merecido mucho la pena, me ha molado bastante. Epa. Vamos ahí, a las alas, voy a las alas, tranquilos. Me ha recordado al Ballstrack, tío, un montón. Vale, hay que tumbarlo, ¿no? Tesoro de dragón antiguo, opa. Esquivamos de ahí de crack. Nos están quedando a cazas muy guapas, últimamente, hay que decirlo. ¿Dónde va? Vale, se nos ha ido, ¿no? Vamos a perseguirlo. No ha ido muy lejos, ¿no? Se supone. Ahí va, boom. Vamos a soltarle. Vale, ahí está. Fuerte. Seguimos. Vale, hemos petado la bomba, es lo que interesa. Y ahora seguimos otra vez, ahí va, boom. ¡Al corazón! ¡Bam! Otra vez se cabrea. Cuidadito, ahora es cuando está on fire, Bueno, Fiorin le ha metido ahí un buen golpe. Ay, pa. Sí, se acaba de hacer un TP que flipas de guapo, O sea, me encanta el bicho. De verdad lo digo, este combate merecía la pena. Habían ganas de traer algo así. Por fin, lo que digo, el monstruo insignia, ¿no? Del Sunbreak, aquí está dándolo todo. Y madre mía, qué combatazo, O sea, de los monstruos más bestias que he visto en cuanto a moveset y todo. Me mola mucho. Este bicho sigue, Ahí va, boom. Vamos a ver si lo tumbamos. Ya falta poco, Estamos aquí a tope, venga. Ahí. Ahora lo tengo bien. Lo tengo por fin en un plano bueno, tío. Es que el problema es que cuando se cubre con las alas me toca ir al centro y tengo que ir a la cara, pero no puedo. Siempre, upa. Intenta irse, pues no lo voy a dejar. Vale, ahí, lo tenemos. ¡Sí! Bueno, bueno, pues Dark, Fasta y Miguel nos lo hemos hecho, gente. Nos hemos reventado al Malceno, ahora sí que sí. Vamos a ver cómo continúa la historia, porque ya sabéis que es lo que os digo, esto es el Sunbreak. Estamos todavía en RC, en rango maestro 5. Y algo me dice que esto va a continuar y a lo épico, no, lo siguiente. Así que vamos a ver, vamos a carvear el primer Malceno que derrotamos. Nuevo monstruo añadido aquí a nuestra aventurilla. Y bueno, yo qué sé, ¿qué queréis que os diga? Aquí he visto muchas cosas guapas, desde luego. A ver. Vamos a explorar un poquito esto. Aquí la cola, ¿no? ¿Llego o no? Sí. Cola de Malceno.
Vale, pues lo tenemos. Y aquí está el megatrono este de cómo mola, ¿no? Todo esto. Bueno. Pues ya está, Fiorain. No ha costado tanto, ¿no? ¿Lo hemos conseguido? Sí. ¿Y ahora qué? ¿Me vuelvo a Kamura? ¿O hay más peligros? Bueno. Voy a coger todo, ¿eh? 7 minutitos nos ha llevado a vencer aquí al amigo. Puntos de amigo guay. Vale, RC subidito, rango maestro 5. Inyección de moral, calentamiento, nuevos gestos. Vale. Nueva secuencia, nuevos títulos para la tarjeta de gremio. Y, ojo, has obtenido un premio. Bandera de mesa majestuosa, toma ya. Esto es para decorar nuestra casita. Mola, mola. ¿Y ahora qué más, gente? Porque esto no me podéis decir que ha acabado así, ¿no? Aquí tiene que haber algo más. Tenemos que entender el por qué el mancino ha vuelto aquí. Y lo que sea que esté pasando hay que descubrirlo ya. Uy. Outstanding work. Are you all right? They've lost their host. And now they flee. Or do they? Let's go. They're waiting for us. ¿Y ahora qué? ¿Volvemos y ya está? It appears. The celebration has already begun. No me creo que esto se acabe así. Algo más va a pasar, creo. Malceno ha sido derrotado. Fiorain, Josh, buen trabajo. El equipo de investigación quiso seguir al Oscurio cuando se dispersaron, pero están por todas partes. Llevará tiempo. Hemos acabado una sentada con una de las amenazas más antiguas del reino y con el problema que teníamos entre manos. Bueno, Fiorain dice que no parece muy satisfecho bajar y que creía que iba a dar volteretas y saltos de alegría. Todavía quedan monstruos que se han vuelto locos por culpa del virus del Oscurio. Vale. Vale, pues parece que tenemos aún trabajo que hacer y que obviamente hay que investigar los efectos de las corrientes migratorias, vigilar al Oscurio y todo lo demás. Así que nada, me están pidiendo que los siga ayudando, por tanto vamos a decir que sí. Claro, claro, vale. Eso, porque quieren construir el barco. Ah, vale. Por si hay más monstruos que puedan ser una amenaza, ¿no? Pues nada, parece que aquí está un poco extraño todo, pero parece que Bahari nos oculta algo. Bueno, pues parece que lo entenderemos cuando llegue el momento. De acuerdo, dice ella, y poco más. Bueno, no hay más que decir. Proseguid con vuestras misiones. Hala, haced misiones que viene el RM5. Pues poca broma, pero lo que os digo. Ha habido cosas guapas. Aquí obviamente tenemos a la herrera que nos va a decir cosillas, ¿no? Como que tenemos nuevos diseños. Y bueno, ¿qué puedo decir? Aquí está aquí nuestro amiguito que tiene algo que decirnos, ¿no? Vale. Astalos. Vale. Necesita que atrapemos un astalo. Vale. Ok, pues nada, gente, lo que os digo, aquí ha estado la cosa muy top. Ahora ha llegado el momento de continuar nuestra aventura. Y en el próximo vídeo veremos un poquito qué tal es el rango maestro 5 y las aventuras que allí nos aguardan. Así que hasta el próximo vídeo. Espero que os haya molado la aventurita. Y bueno, voy a seguir grabando con los panas para prepararnos hacia lo que venga ahora. Pasadlo en grande, disfrutad de la vida y hasta la próxima.
soul.